Hola, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto poderlos ver de nuevo. Hoy tengo una clase muy especial. Va a ser esencial que la tengas que ver varias veces porque el contenido pues es complejo. La materia metodología de la investigación te permite precisamente eso, saber cómo realizar una investigación y cómo el conocimiento toma mayor profundidad y bueno, tiene que pasar por un proceso muy meticuloso. Por eso, hoy vamos a revisar 5 aspectos esenciales para la redacción de un texto científico. Hoy vamos a saber cómo hacer referencias bibliográficas, cuáles son los estilos de referencia bibliográfica, la estructura de un texto científico y pues bueno, varias cosas ahí que son esenciales para poder redactar, ya sea un reporte de investigación, una monografía, cualquier documento académico que tú tengas que realizar para la escuela, pues bueno, este video va a ser completamente necesario de revisar, te va a dar pistas, pautas para poder profundizar más en este conocimiento y pues bueno, bienvenidos, no digamos más y vamos a disfrutar de esta clase que son 5 aspectos esenciales para la redacción de un texto científico. Comenzamos. Hola, para esta clase voy a tratar de ser lo más rápido posible. Voy a desarrollar bastantes temas que son un poco complejos y complicados. Entonces, para cualquier momento, esto es una advertencia, para cualquier momento tú puedes pausar el video y poder revisar las notas que yo te voy a estar ahí presentando durante a lo largo del video y también si quieres pues lo puedes ver una y dos veces y las veces que quieras con la intención de poder comprender un poco más estos 5 aspectos que vamos a desarrollar ahora en esta clase. Para comprender cómo redactar un texto científico o en este caso académico será necesario comprender 5 aspectos fundamentales que le dan forma y fondo a un texto de carácter científico. Los 5 aspectos están relacionados y son indispensables para que tus aportaciones escritas tengan validez científica. Estos textos respetan la seriedad, el compromiso y la responsabilidad del arduo trabajo de investigación científica que realizan todos los investigadores y que terminan convirtiéndose en productos extraordinarios. No por algo tenemos ahí edificios, aviones, tenemos medicinas para muchas enfermedades, etc. Los resultados nos dan una muestra de la evolución humana. De aquí la complejidad de este tipo de textos. No son cualquier cosa, no se redactan tan fácilmente, ¿no? Y además las investigaciones llevan un tiempo bastante largo a veces y por eso se van escribiendo, son documentos que se van escribiendo poco a poco. En esta ocasión, como tenemos un semestre bueno, ahora sí que es primer semestre de educación media superior, pues obviamente no podemos realizar una investigación completa, profesional. O esto es una introducción para poder saber cómo se redactan estos textos científicos y tener un esbozo general de cómo es. Esta videoclase va a ir cobrando madurez conforme pasa el tiempo, conforme tú vas por toda la preparatoria, la universidad y posgrado, y te darás cuenta que este video o esta información que yo te estoy proporcionando te va a facilitar mucho la existencia. Bien, sin más que decir, estos son los 5 aspectos esenciales para la redacción de textos científicos. Primer aspecto, texto científico. Segundo aspecto, aparato crítico. Tercer aspecto, estilos de referencia bibliográfica. Cuarto aspecto, citas y referencias bibliográficas. Y el quinto aspecto será el plagio y la ética científica. Vamos a revisar el primer aspecto, el texto científico. Y como hemos revisado anteriormente, las investigaciones dan solución a los diferentes problemas de las diferentes ciencias o disciplinas científicas. Tenemos soluciones de la medicina, de la química, del derecho, de la arquitectura, de la ingeniería, de humanidades. Entonces, todos estos resultados se van a tener que redactar en algunos documentos. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros trascendemos. Por ejemplo, si viene una solución de alguna, por ejemplo, para eliminar el cáncer o una vacuna en particular para el VIH, pues bueno, tendríamos nosotros que redactarlo, lo tenemos que dejar claro en un documento para poderlo hacer, para que trascienda.
porque pues pueden morir los investigadores, pero su investigación se queda y eso lo vuelve trascendente, ¿no? Y eso es lo que nos permite ir evolucionando, y gracias a las investigaciones pues hemos logrado grandes edificios, aviones y un montón de cosas, ¿no? Bien, entonces un texto científico va a demostrar o va a reflejar ya sea principios, modelos, leyes, teorías, todos los resultados de la ciencia. Va a haber dos tipos de documentos: los documentos de divulgación científica, que son los que se comparten los mismos científicos y que tienen una serie de tecnicismos que solamente van a entender la gente que está metida en la ciencia, y otros que son de difusión científica. Estos de difusión no tienen tanta carga en cuanto a referencias, tantos detalles y tecnicismos que son solamente para los especialistas. Los de difusión científica son para todo el público, para que nosotros, simples mortales o la comunidad en general, podamos leer los resultados de la ciencia. Entonces estos documentos son un poco más sencillos, más fáciles de leer, sin tanto tecnicismo o vocabulario especializado. Bien, un texto científico nos sirve porque cuando nosotros hacemos textos académicos, que son todos estos trabajos que se realizan en las escuelas, pues bueno, nosotros vamos a tener que tener una manera de presentar la información, decir de dónde estamos sacando las fuentes, ¿sí? ¿Cuáles son mis ideas y cuáles ideas le corresponden a otros autores, ¿no? O a otras personas? Entonces, de ahí que los textos académicos retomen la estructura y la forma de un texto científico, y por eso es que estamos viendo esta clase de cómo redactar un texto científico. Y estamos repasando estos 5 aspectos. Estamos en el primero, la redacción del texto científico. Bien, ya vimos entonces documentos de divulgación científica, que son los especializados, y los documentos de difusión científica, que son para el público en general. Bien, tiene algunas características. Por ejemplo, el lenguaje, como lo decimos ahorita, tienen algunas terminologías, un léxico especializado propio de cada área específica. Bien, tienen la objetividad, son textos objetivos, como lo estamos diciendo, y ya lo hemos revisado. Quiere decir que son comprobables, tratan de decir la verdad, son verificables, ¿sí? Y tienen un rigor metodológico. Tienen una claridad, o sea que se tienen que comprender. Tiene que quedar muy claro todo lo que nosotros estamos diciendo para que cualquier persona lo entienda, ¿sí? Recuerden que buscamos que nuestros inventos, nuestro ingenio trascienda. Y tiene una formalidad. Esta formalidad, pues, es lo que estamos viendo ahorita. ¿Cómo lo vamos a trabajar para que se reconozca la veracidad o la calidad de mi trabajo? Bien. ¿Cuáles son algunos ejemplos de textos científicos? Pues bueno, pueden ser informes, artículos, tesis, monografías, manuales escolares o didácticos, obras de divulgación, libros, revistas en general, sobre temas de ciencias de la salud, temas de ciencias sociales, matemática, física, química, biología. Los textos científicos van a manejar una estructura. La estructura de los documentos, sabemos que cualquier texto tiene el inicio, desarrollo y final, ¿sí? El texto científico también tiene su inicio, desarrollo y final. Sin embargo, se va a apoyar o va a tener como un sustento que lo va a mantener, le va a dar formalidad. Sí, entonces vamos a conocer, una estructura general. Pues bueno, tiene su título, se habla de los autores que están trabajando con la investigación, tienen un resumen al inicio, o le llaman abstract, que es como un abstracto de todo lo que fue la investigación. Esta estructura es cuando ya estoy terminando mi investigación, ¿no? Entonces, pues bueno, aparece ahí un resumen de todo lo que se trata, la introducción, que a final de cuentas integra todo lo del capítulo 1 que hemos visto nosotros, que es lo del protocolo, el protocolo de la investigación, más se le agregan algunos puntos que después vamos a revisar, la metodología, la recolección de datos, los resultados que se den de este análisis, la discusión, conclusión y bibliografía. Son algunos aspectos generales, ¿no? Cada ciencia los va modificando, cada grupo científico presenta sus investigaciones como le es más adecuado, ¿verdad? Pero sí, en general, así es un texto científico.
vamos a hablar de algunas cosas. Por ejemplo, se puede hablar del documento en su inicio, el desarrollo y final, o introducción, cuerpo del trabajo y conclusiones, ¿sí? Que a final de cuentas es inicio, desarrollo y cierre. Sin embargo, vamos a hablar de otros aspectos ahorita, que es el otro aspecto que viene, que le va a dar este sentido o formalidad o profundidad al texto científico. Vamos con el siguiente aspecto. El segundo aspecto que vamos a revisar es el aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? Bien, es algo que desconocemos frecuentemente. El aparato crítico hace referencia a todo el apoyo que yo voy a tener para poder hacer el análisis de mi investigación. Es como una edificación. Yo, por ejemplo, tengo una idea de cómo elaborar un edificio. Conozco los materiales, he hecho el estudio de todo, pero necesito yo cimentar este edificio en tierra firme. Yo voy a buscar el mejor terreno para ver dónde construir mi edificio. Bien, entonces, el aparato crítico es todo eso donde yo me voy a basar. ¿Para qué? Para darle solidez a mi investigación. Como investigador yo tengo mis ideas, pero entonces me tengo que estar apoyando en otras personas. ¿Quiénes son esas personas? Pues bueno, son los autores que han escrito sus otras investigaciones o otros documentos. Sí, entonces el aparato crítico hace referencia a todos esos autores que yo voy a utilizar para poder realizar mi investigación. Entonces, dentro de mi texto científico, observamos el inicio, desarrollo y cierre. Y entonces, durante todo el documento, yo voy a estar utilizando notas, citas, voy a hacer comentarios o análisis de las mismas fuentes. O sea, que puedo estar haciendo una crítica de mis documentos. Pensemos, por ejemplo, en una investigación que tiene que ver con un juicio. Yo voy a poner notas sobre las evidencias que yo haya encontrado, dónde las encontré, qué tan cercas estaban. Entonces, yo tengo, o por ejemplo, si estoy hablando en medicina, también tengo que decir qué estoy haciendo, ¿no? Entonces, a veces yo estoy redactando mi investigación, pero cuando pongo una fuente, un dato, un documento, tengo que hacer una explicación de por qué acomodo esta información en este momento. Entonces, dentro del mismo documento yo hago algunas referencias o algunas anotaciones, comentarios de las mismas fuentes. Esto se le llama la crítica de las fuentes. ¿Por qué pongo este testimonio de tal persona o por qué no puse el otro, ¿no? O qué sucedió cuando estaba haciendo el testimonio, qué fue lo que provocó y por qué el resultado de lo que yo estoy poniendo. Entonces, a veces cuando hacemos nosotros nuestra investigación, corre la comunicación en dos líneas. El discurso general de mi documento, pero a la par viene otro discurso que es el análisis o crítica de todas las fuentes o los documentos que yo estoy utilizando para realizar mi investigación. Por eso se le llama el aparato crítico, que es como una estructura, algo sólido que le da soporte a mi investigación y es donde yo estoy llevando una doble comunicación con el lector. Te voy explicando todo lo que sucedió con la investigación, pero a la par te estoy explicando también qué sucede con todas las fuentes que yo estoy integrando en mi documento. Entonces, por eso se le llama el aparato crítico, porque vamos a hacer un análisis, una crítica de las fuentes y que es todo lo que yo estoy poniendo ahí. Entonces, yo voy a estarme apoyando de locuciones latinas y de abreviaturas, que es de lo que vamos a hablar ahorita en este momento. ¿Sí? Para empezar, las locuciones latinas tiene que ver con el lenguaje del latín. Del latín se desprende el español, el italiano, el portugués, ¿sí? Y otras lenguas, ¿no? Entonces, son nuestra lengua madre, ¿no? Se podría decir el latín. Y a partir del latín nosotros tenemos varios vocabularios o algunas palabras que nos sirven a nosotros para explicar ciertas cosas. Y este tipo de palabras las estamos utilizando nosotros en los documentos científicos para hacer anotaciones. Sí, te comento algunas para ver si las ubicas o a final de cuentas a lo largo del tiempo las vas a escuchar, como el curriculum vitae, ad hoc, a priori, ex abrupto, in situ, in vitro, idem, operecitare, que es ahorita vamos a hablar de estos dos,
y et al. Sí, entonces ahorita les explico esto, porque esto se relaciona con la locución latina y a la vez las abreviaturas. Bien, las abreviaturas bibliográficas entonces nos van a dar algunas palabras también que nos van a facilitar, y esto se utilizan para dar explicaciones o detalles sobre las fuentes. Pero como estamos haciendo una lectura rápida cuando estamos leyendo un texto científico, entonces por eso se utilizan las abreviaturas, para que nuestra lectura sea más rápida. Pero nosotros pues las tenemos que conocer, porque no las conocemos. En este caso ahorita a lo mejor no las vas a utilizar en tus documentos, ¿no? Pero las vas a estar viendo en muchos libros, y pues bueno, alguna vez te vas a preguntar qué pasa con estos numeritos, qué pasa con estas palabras, qué significa. Pues bueno, son abreviaturas o bien son locuciones latinas, y a veces se fusionan las dos, ¿verdad? Muchos de estos puntos a veces nos causan mucha confusión, porque pues son, por una parte es una locución latina, que es a lo mejor no la conozco, y por otra parte es una abreviatura, y entonces ¿qué significa? ¿Y qué es lo que me está diciendo? Bien, tenemos tres ejemplos, por ejemplo, idem o ibidem, que a final de cuentas, bueno, la palabra es ibidem, pero se resume a ibid o idem, y significa lo mismo. Eso se utiliza cuando están citando una fuente de manera constante. Opera citare, que es opsit, es la abreviatura, que significa obra citada. O sea que en algunos estilos de referencia bibliográfica, que es lo que vamos a ver después, te vas a dar cuenta que se utiliza el opsit. El opsit significa opera citare, obra citada. Quiere decir que yo ya cité una obra y entonces le estoy volviendo a citar, o sea que es la obra citada de algún autor. Bien, et ali, que es et al, como se abrevia y como lo ponemos nosotros, y significa y otros. Esto es cuando yo estoy dando una referencia de un libro y son varios autores, entonces yo utilizo esta locución latina, pero que es una abreviatura, y significa y otros. Por ejemplo, si el libro tiene varios autores y yo ahí nada más voy a poner el primer autor y después le pongo la locución latina y la abreviatura et al, que significa y otros. O sea, que lo escribió este autor y otros autores, ¿verdad? Y así son las complicaciones del aparato crítico y por qué hay tantas palabritas ahí que luego uno no conoce, no entiendes. Pues unas son locuciones latinas y otras son abreviaturas bibliográficas. Ahora, no te desesperes, no te estreses, poco a poco lo vas a ir desarrollando. Para eso tienes toda la preparatoria, tienes toda la universidad y también todos los posgrados que tú quieras realizar. Y ahí pues se va a ir poco a poco profundizando. Les decía que las verdaderas investigaciones se hacen en el doctorado. Ahorita recuerda que es solamente introductorio esta clase, y pues bueno, es nada más saber que existen estas palabras y son estas palabritas que aparecen ahí en los textos, ¿no? Para que sepas que tienen una razón de ser. Y esto es en sí lo esencial del aparato crítico. Y bien, hablemos ahora del tercer aspecto, que son los estilos de referencia bibliográfica. ¿Por qué existen los estilos de referencia bibliográfica o qué son? Bueno, ya hemos visto que todas las ciencias tienen su propio lenguaje, sus propios tecnicismos, sus propias maneras de explicar las cosas. Bien, por ejemplo, si supongo que tú has visto películas de juicios donde aparecen la prueba del delito, donde aparecen testimonios, testigos, etcétera, ¿no? Pues bueno, los abogados tienen un lenguaje muy diferente al lenguaje que van a utilizar los médicos. Los médicos y los químicos manejan otro lenguaje muy diferente. Por eso ellos tienen sus propias maneras de redactar sus propios textos científicos. Incluso los matemáticos o los informáticos o la gente que trabaja en la electrónica tiene maneras diferentes de comunicarse y tiene tecnicismos en particular para llamarle un montón de herramientas, ¿no? Entonces, ni los electrónicos, ni los químicos, ni los médicos, ni los abogados, ni los humanistas, ¿sí? Los literatos, filósofos, los que estudian historia, van a tener su manera de redactar. Sus fuentes de información son diversas. Por eso se han elaborado muchos estilos de referencia bibliográfica. El que vamos a revisar nosotros y con el que vamos a trabajar y es el más universal o el más estandarizado, es el estilo de referencia bibliográfica APA. APA,
que significa la Asociación Americana de Psicólogos, en inglés, ¿verdad? Entonces, esta Asociación Americana de Psicólogos se estructuraron un manual de estilo para poder elaborar sus documentos y poder hacer referencias bibliográficas sobre todas sus aportaciones científicas. Bien, entonces, lo que tenemos que revisar aquí es que hay diversas formas de redactar, ¿sí? Y cada una es, en particular, apoya y refuerza los textos científicos de diferentes áreas. Por eso, si tú te vas a la química, vas a estar redactando textos de manera diferente. Si te vas a estudiar medicina, también vas a redactar de manera diferente. Si te vas a humanidades, a la electrónica, etcétera, vas a tener varios estilos de referencia bibliográfica, que son los que yo te voy a estar ofreciendo aquí para que tú puedas revisar. Y cuando tú vayas a la universidad o desarrolles posgrados, especialidades, pues bueno, los vas a poder conocer con mayor profundidad. Hoy solamente vamos a revisar lo que es el APA. Y vamos a tener ejemplos sobre el APA, que es el más estandarizado. También está el Manual de Lengua Americana, MLA, que lo utilizamos. O también para ciencias sociales se utiliza el método Chicago, ¿sí? Y actualmente Turabian es uno de los modelos también que se utilizan para las universidades. Bien, como verás, hay varios. En este caso está el estilo APA, el Harvard, Vancouver, Chicago, Oscola, que tiene más específicamente, está desarrollado para los abogados, Manual de Lengua Americana, MLA, el Turabian y el otro que es para cuestiones electrónicas. ¿Cómo se utilizan los estilos de referencia bibliográfica? Vamos, por eso era importante definir las partes de mi investigación, ¿sí? Está el inicio, desarrollo y cierre. Pero el desarrollo de un documento también se le conoce como el cuerpo, o es lo que está adentro del texto o dentro del cuerpo de la investigación. Y fuera del texto sería más bien al final del texto hay un listado, o bien al pie de la página. Cuando es al pie de la página, estamos hablando que es abajo de la página. O sea, que yo voy a estar haciendo anotaciones, ya sea dentro del texto, o bien voy a hacer anotaciones al pie de la página, que es hasta mero abajo, o si no, lo puedo hacer hasta el final de todo mi documento científico. O sea que aquí estamos hablando de dónde voy a colocar yo la información, si es dentro del texto, al pie de la página o al final del texto, ¿sí? Y entonces ahí estamos viendo nosotros cómo vamos a colocar todas las referencias bibliográficas. ¿Y qué es una referencia bibliográfica? Pues es eso mismo. Yo voy a referir o voy a decir de dónde estoy sacando la información, ¿sí? ¿Qué voy a dar? Bueno, ya saben que yo cuando hacía mis fichas de trabajo sacaba algunas abstracciones, que era resumen, paráfrasis, síntesis, ¿no? Comentarios, esquemas, etc., ¿no? O puedo sacar citas textuales, ya sea cortas o largas, ¿verdad? Bueno, pues toda esa información la voy a colocar en mi texto científico. Ahora sí, yo estoy redactando, pero entonces mezclo la información que yo estoy escribiendo con lo que me están proporcionando los autores, ¿verdad? Entonces, todo lo que son resumen, síntesis, comentario, esquemas, paráfrasis, vamos a hablar de que son parafraseos. Entonces, se va a hacer la referencia bibliográfica particular, ya sea dentro del texto, al final del texto o al pie de la página, ¿sí? Entonces, esa información, esas referencias, yo las voy a colocar de manera distinta. Recuerden que hay otra parte donde yo voy a poner al final, voy a poner o la lista de documentos o las fuentes de información, o es el apartado que conocíamos anteriormente como bibliografía. Y ahí ya pongo yo todos los datos. ¿Qué datos son los que yo voy a poner? Pues los de la paleta, ¿sí? O si no, vamos a hablar de la pata, que ahorita los vamos a detallar un poquito más, ¿sí? En otro aspecto. Ahorita nada más estamos hablando de los estilos de referencia bibliográfica, ¿sí? Y de las partes del texto y dónde yo puedo colocar mis referencias bibliográficas y cómo estas van a variar. Sin embargo, ahorita vamos a hablar del estilo de referencia APA y bueno,
hablaremos sobre estas referencias bibliográficas y cómo hacer las citas textuales cortas o largas. El cuarto aspecto son las citas y referencias bibliográficas bajo el estilo de referencia bibliográfica de el APA. Citas y referencias bibliográficas en APA. Bien, ¿por qué hacemos estas citas? Pues bueno, para hacerles saber a los lectores cuál es el soporte de mi investigación. Saber a qué fuentes estoy consultando y si alguien quiere profundizar sobre el tema, que los pueda estar revisando. De hecho, yo en esta pequeña videoclase les estoy colocando ahí algunas referencias bibliográficas para que ustedes las pudieran encontrar o si quieren profundizar más sobre alguno de estos temas. Bien, también para hacer este juego de por qué es importante las referencias bibliográficas. Además de que todas estas anotaciones y recortes que están apareciendo en este video, pues a final de cuentas son consultas bibliográficas que yo he estado haciendo, fuentes electrónicas, y pues bueno, las estoy citando para que ustedes las puedan revisar. Bien, recuerden que en el estilo de referencia APA, tú puedes hacer las referencias bibliográficas dentro del texto, siempre van a estar dentro del texto. Y hay otra referencia bibliográfica que se hace al final del texto. Entonces estamos hablando de dos, por eso a veces hay como confusiones. Pero bueno, vamos a hablar de las citas o de las referencias, más bien de las referencias que vamos a estar haciendo nosotros dentro del texto. Sí. Comencemos con las citas. Recuerden que hay citas textuales cortas que son menores a 40 palabras y estas se van a presentar entre comilladas dentro del texto, ¿sí? Y están las citas largas. Las citas largas van de 40 palabras en adelante y esta se modifica el margen izquierdo dentro del texto, o sea que se acomodan de manera diferente, ¿sí? Entonces tenemos las citas textuales cortas y las citas textuales largas, ¿sí? Las cortas van entrecomilladas y las largas se modifica el margen izquierdo y en ocasiones también el interlineado se hace mucho más corto. Bien, entonces, ¿qué referencias ponemos ahí? Cuando yo estoy escribiendo, puedo hacer una cita textual y puedo hacer énfasis en el autor, o bien puedo hacer referencia en el contenido, o bien puedo hacer referencia a la fecha, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la cita textual puede tener la importancia en el autor, o puede tener la importancia en el contenido, o puede tener la importancia en la fecha de cuando se elaboró. En algunos casos, cuando son puntos importantes, se agrega en el sentido, bueno, ahora sí que en el estilo de referencia bibliográfica, es sugerido, mas no es obligatorio, que en algunos casos pongas, cuando son citas largas, que pongas tú la página, ¿sí? ¿Por qué es importante la página? Porque si alguien está haciendo la misma investigación que tú o se quiere apoyar sobre tus trabajos, poderles facilitar y que sepan dónde va a aparecer, en qué parte del libro y en qué página puede encontrar la información, ¿sí? Pero esto ya sería para trabajos ya más especializados a nivel de universidad o posgrado, ¿sí? Ahorita con que coloques tú el primer apellido del autor y el año, va a ser suficiente, ¿sí? Entonces te va a pedir estos dos datos siempre el estilo de referencia bibliográfica APA. Bien, entonces el estilo de referencia APA siempre te va a pedir que hagas la referencia dentro del texto y que pongas dos datos en específico, el primer apellido del autor y el año de la publicación. Siempre vas a utilizar el año último, si es la doceava reimpresión, o sea que ya tu libro se ha impreso varias veces y está sacando de la fuente, pues utilizas el año el último. Bien, vamos a lo que son las referencias bibliográficas. Como su nombre lo dice, estamos haciendo la referencia a un libro, ¿sí? O bien a una fuente, ya sea electrónica o, bueno, si es documental, pues ya saben que hay libros, periódicos, revistas, testimonios, hay miles de cosas, ¿no? Entonces, bien, la referencia bibliográfica en sí hace, te solicita algunos datos en particular. Ya habíamos hablado anteriormente de la técnica paleta, que son estos seis datos que, pues bueno, nos van a dar la referencia general de cualquier fuente. Es el autor, el título, la editorial, el lugar, el año y la página.
Por eso estamos hablando de la técnica paleta, o que es la palabra paleta, pero al revés, ATLAB, ¿no? Autor, título, editorial, lugar, año y página. Y estos son todos los datos que te van a pedir siempre. Claro, hay otros más. Toda esta información siempre se va a colocar al final de todo mi documento. De hecho, para partir de una cuestión esencial, toma este orden así como está: autor, título, editorial, lugar, año y página. Y después puedes agregar si es una enciclopedia, si es una revista, qué tomo es, ¿sí? Si es un documento de algún archivo histórico, si es una fotografía, o bien, la gran duda, ¿no? Y con las fuentes electrónicas, ¿qué es lo que tengo que poner? Pues bueno, de preferencia tendrías que buscar todos los datos de la paleta. Y si estuvieran, perfecto, los colocas. Pero generalmente vas a utilizar cuatro. Va a ser quién, dónde, qué y cuándo. Para las fuentes electrónicas vamos a utilizar cuatro datos, ¿sí? Y de la paleta vamos a sacar cuatro. Sería ahora la pata, ¿sí? ¿Qué es la pata? O es la pata al revés, que sería ATAP, ATAP. ¿Qué es ATAP? Autor, título, año y página, ¿sí? Ahí para que lo recuerdes. Siempre las referencias bibliográficas van a tener relación o con la paleta o con la pata, ¿sí? ATAP, ¿sí? Sería autor, título, año y página, que a final de cuentas responden a la pregunta de quién, dónde y qué y cuándo de la fuente electrónica. Así que esos son los cuatro datos que siempre voy a estar poniendo. Nada más que cuando hablamos de la página, pues estamos hablando del link, ¿no? Estamos hablando de la dirección electrónica. Todos estos datos, recuerden, siempre van a quedar al final. Se le conoce como listado de documentos o fuentes consultadas o bibliografía. Lo van a estar desarrollando los maestros de manera distinta. ¿Por qué? Porque ya les he hablado que la investigación científica es diversa, tiene como una estructura similar, pero varía de acuerdo a las ciencias, ¿no? Si hacemos un documento para las ciencias sociales, para las ciencias naturales o para la electrónica y la tecnología, pues bueno, son textos completamente diferentes. Bien, y así llegamos al quinto aspecto, que es el plagio y la ética científica. ¿Qué es el plagio? El plagio es un robo, es un hurto. Ante la comunidad científica es como robarte la idea de otros, y esto pues está penalizado, a final de cuentas no se debe de realizar. ¿Por qué hablamos del plagio? Pues porque a veces lo hacemos de manera inconsciente, ya sea intencionadamente o inconscientemente. Es lo que hacemos cuando nosotros realizamos un copy-paste, copias y pegas. Y si, por ejemplo, tú no das la referencia bibliográfica o no dices de quién es la fuente, entonces de alguna forma te estás robando la idea de alguien más, ¿no? Entonces, lo que busca la ciencia es que seas honesto, ¿no? Que a final de cuentas tú digas lo que es de tu parte, lo que tú estás construyendo y lo que estás retomando de otros autores. Entonces, aquí lo que se busca es que no nos robemos las ideas de alguien más, ¿no? Porque como lo hemos visto, tú estás tratando de entender cómo elaborar un texto científico. No es fácil construir una investigación, se construye por años, entonces no puede llegar alguien a robar todo el trabajo intelectual que tú has estado desarrollando por años, ¿no? Entonces, por eso es importante reconocer que no se debe de realizar ningún tipo de plagio, ¿sí? Para esto tenemos dos aspectos importantes: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales tienen que ver con el derecho de autor. Este derecho moral quiere decir que tú eres dueño de un trabajo, de una obra, y esa va a ser tuya hasta que te mueras, ¿no? Si tú registras este documento, pues va a ser para ti. Y están los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son conocidos en Estados Unidos como copyright, ¿no? El copyright, entonces, a final de cuentas, es el derecho que tú tienes para comercializar con alguna obra, ¿no? O con alguna investigación. Lo podemos ver nosotros en la medicina. Hay como un acuerdo internacional donde si tú, por ejemplo, encuentras la vacuna, puedes desarrollarla y explotarla y trabajarla durante 10 años aproximadamente, y es como un apoyo internacional para que tú puedas recuperar todos los gastos de la investigación y que tú puedas seguir desarrollando tus
tus innovaciones tecnológicas sobre la medicina, ¿no? Y entonces, después de cierto tiempo, entonces se vuelven generales y ya todas las demás personas las pueden empezar a trabajar o comercializar. Varía de acuerdo a cada país y, pues bueno, hay muchas cuestiones ahí legales que se tienen que observar también. Pero el copyright es, a final de cuentas, los derechos del autor, ¿sí? A poder comercializar con su obra, ¿verdad? Bien, y el último punto, que es la ética científica. Estamos hablando de la honestidad científica, de hacer las cosas con verdad, de ser objetivos y de hacer las cosas en un ambiente agradable con nuestro ecosistema, ¿no? Que hagamos cosas que sean en beneficio para la humanidad y el desarrollo del mundo entero, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, ¿qué hacer entonces con nuestros trabajos? Pues bueno, no podemos nosotros estar copiando y pegando la información, o sea, tenemos que dar la referencia bibliográfica. Si yo voy a sacar información del internet, entonces yo voy a copiar, pegar, pero voy a hacer la referencia de la fuente de donde yo estoy sacando la información y voy a observar quién lo está diciendo, ¿no? Como lo veíamos aquí, que lo hemos presentado, por ejemplo, en Facebook, podemos nosotros presentar algo que dijo Bill Gates, ¿no? Y ahí sacamos los datos de la APATA, ¿no? ATAP, que es autor, título, año y página. Y entonces ya estamos haciendo la referencia, estamos dando el crédito y, pues bueno, estamos diciendo quién lo está diciendo, cuándo lo dice y por qué, ¿no? Y así, o sea, no es que te dé flojera, simplemente poco a poco vamos desarrollando con calma la investigación, porque las cosas no son tan rápidas como darle a un clic, ¿no? Igual tú sabes, esta investigación o este video, por más que quiero compactarlo, no puedo hacerlo más chico, pero pues bueno, es importante conocer cada uno de los detalles. De todos modos, tienes toda la vida para revisarlo mil veces, ¿no? Y para poder comprender, y además vas a encontrar a otras personas que te van a hablar sobre la ciencia. Pero pues bueno, ahora sí que este pequeño video es para que tengas una introducción general sobre 5 aspectos esenciales para redactar un texto científico. Para terminar la clase, solamente puedo agradecerte la atención y pues tu disposición para poder ver estos 5 aspectos esenciales para la elaboración de un texto científico. Sí, te advierto que para comprender cada uno de estos temas tendrás que revisar el video varias veces, vas a tener que pausarlo. En otra clase que viene después vamos a conocer cómo elaborar tu marco teórico, el capítulo 3 de la investigación. Este marco teórico va a tener que redactarse bajo la estructura de un texto científico. Entonces vamos a retomar esta videoclase con algunos aspectos sobre dónde colocar las referencias bibliográficas, sobre dentro del texto, al final del texto, etcétera, ¿no? Y para que tú te familiarices con todos estos elementos esenciales que tiene un texto científico que hoy acabamos de revisar. Bien. Elaborar un texto científico es un trabajo que vas a tener que estar desarrollando de manera constante. Lo vas a revisar con otros maestros aquí en la preparatoria y después en la universidad y después en los posgrados, maestrías o doctorados. Entonces, poco a poco tú vas a ir consolidando tu habilidad para la elaboración de los textos científicos. Espero y esta videoclase pues sea esencial para ti, ¿no? Bien, la ciencia no es superficial. Y es importante reconocer el trabajo arduo de los seres humanos que generan grandes cosas extraordinarias, como inventar un microscopio, como la elaboración de un microchip, como la elaboración de una máquina computadora, ¿sí? Como el diseño de un gran puente. O sea, la capacidad del ser humano para construir cosas es inmensa. Y entonces requiere trabajos arduos, disciplinados, objetivos, conscientes. Por eso tú tienes que ejercitarte. Si te dio flojera revisar este video, tienes que reforzar tus ganas de poder observar y tener mayor concentración y tratar de profundizar en estos aspectos. Nada se soluciona fácil. Nada se puede lograr si no te esfuerzas. Sí, si tú quieres cosas interesantes en esta vida, en el periodo que te toque vivir, es importante que si tú quieres lograr cosas, te tienes que esforzar para lograrlas. Sí, entonces, elaborar un texto científico es solamente un ejercicio tan sencillo, ¿sí? Pero te está pidiendo concentración, atención, ¿sí? Profundidad.
y poder entender ciertos tecnicismos que son generales. Tal vez son nuevos para ti, pero estos se van a mantener de manera constante por un largo tiempo en tu profesionalización como estudiante, ¿verdad? Bien, pues el esfuerzo comienza hoy. Hoy tienes la oportunidad de poder redactar y, pues bueno, próximamente vamos a hacer el marco teórico, que es tu capítulo 3, y vas a tomar referentes de esta videoclase. Bien, así que el tiempo de la clase va a valer la pena. Recuerda revisarlo varias veces para familiarizarte con el contenido. Por tu atención, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.